Hola, somos Sheila Fernández y Carmen Varela, psicólogas especialistas en trastornos de conducta alimentaria. Desde la Universidad Isabel I, hoy, 30 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria, queremos estar más que nunca apoyando vuestra lucha. Como especialistas que recorremos el camino con numerosos y numerosas valientes en su guerra para salir de este infierno, queremos dar visibilidad a estas enfermedades mentales en una sociedad donde aún hoy siguen sin ser primordiales. La desinformación que existe sobre estas enfermedades genera problemas graves de adaptación en todos los ámbitos, familiar, social y laboral. Desde el ámbito sanitario queremos poner fin al estigma generado en torno a los trastornos de la conducta alimentaria, haciendo visible que sus conductas no son voluntarias y que la enfermedad no las define. La sociedad y la baja visibilidad hacia estas enfermedades provocan que en muchos casos estas personas asuman la enfermedad como su propia identidad. Esta situación dificulta que acudan a pedir ayuda o recibir tratamiento, generando una patología crónica, numerosos estigmas y, en el peor de los casos, la muerte. Los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades mentales muy graves, donde la parte alimentaria y la obsesión por el cuerpo encubre la verdadera naturaleza de esta enfermedad, su dificultad para gestionar, regular y funcionar social y emocionalmente en su día a día, buscando reiteradamente una vía de escape. En la sociedad actual, el culto al cuerpo, la presión mediática y el uso de redes sociales hace que se potencien mucho más los estigmas hacia este tipo de enfermedades. Es complicado conciliar el avance en el tratamiento de estas patologías, la concienciación social de su existencia y gravedad, cuando no se fomenta la prevención y potenciación de la salud. Queremos empoderaros, queremos decir que sí se puede y que sí se sale. Queremos luchar porque se entienda que sin salud mental no hay salud, que no camináis solos ni solas y que siempre hay gente luchando con vosotros. ¡Luchamos juntos, valientes!